Mes chers amis, queridos amigos míos, hoy quisiera hablarles de Santa Ana, la madre de la gloriosa Virgen María, de la mujer bendita que tuvo el honor insigne de dar luz a la Virgen María. Ignoramos la fecha y el lugar de su nacimiento y de su muerte y los principales hechos de su vida. Toda su gloria se basa, para decirlo así, en la gloria de su querida hija. Santa Ana fue la madre de María. Eso debe ser suficiente para nosotros. Esto supone todos los privilegios, todos los méritos, todas las perfecciones. Hay una cosa, sin embargo, que ustedes habrán notado como yo. Santa Ana está siempre representada de pie, su hija cerca de ella, bajo los rasgos de una niña que su madre hace leer en un libro. El libro santo por excelencia, la Biblia, sin ninguna duda. Prueba de la educación a la vez distinguida y piadosa que Santa Ana da a su hija. De este simple hecho, déjenme deducir toda una enseñanza para ustedes, madres cristianas. Su deber es mostrar a sus hijos en qué libro se debe leer. En el libro de la ley de Dios y en el libro de su vida. Queridos amigos míos, a los ojos de una familia cristiana, el hogar es una especie de santuario. El sacerdote ha venido a bendecirla. El crucifijo y la imagen de la Santísima Virgen están en el lugar de honor. Entonces, por supuesto, su casa pertenece al buen Dios. Entonces, todo lo que es mal, y particularmente los malos libros, los malos periódicos, las malas películas y el acceso al Internet decadente, nunca deben penetrar en ella. Porque no lo ignoran, en nuestros días son desgraciadamente demasiados los libros y periódicos, películas y videoclips que se han dado, al parecer, la triste misión de escandalizar y corromper a sus lectores, a sus auditores, de quitarles no solamente el respeto y el amor, sino hasta la noción misma de la verdad y del bien, y de inspirarles el desprecio de la virtud y de la religión. Hay también una literatura desvergonzada que ostenta complacientemente bajo los ojos de todos el espectáculo de todas las infamias. Digo lo mismo de estos libros, de estas revistas, de estos programas de radio o televisión, en los cuales las verdades de nuestra santa religión son puestas en duda. Sus prácticas son ridiculizadas, los sacerdotes, las religiosas arrastrados en el lodo, con perfidia, solapadamente, por supuestos, críticas, bromas hábilmente disimuladas y veladas, que se insinúan en las almas y hacen en ellas su obra de muerte. No puedo resignarme a creer que ustedes consientan en dejar ninguna producción de este tipo introducirse en sus hogares. Queridos amigos míos, que se permitan a sí mismos algunas de las lecturas o programas que acabo de señalarles, estimo que ya sería una gran desgracia. Que ce serait déjà un grand malheur. Pero qué decir si venían a caer bajo los ojos de sus hijos. No pueden impedir todo, lo sé. Hagan por lo menos todo su posible. Si están condenados a ver trampas tendidas a sus hijos a la esquina de las calles, en las plazas públicas, puedan ustedes por lo menos dar este testimonio que han prohibido a los libros perversos la entrada de sus casas, así como el acceso al Internet para sus hijos. Pero no es suficiente preservar a sus hijos de toda mala lectura o todo malo programa. A su legítima avidez de saber, ofrézcanles un alimento sano y fortificante, procurándoles buenos, santos e instructivos programas o lecturas. Pero no se equivoquen en esto, sin embargo.
Hay un libro más persuasivo aún que siempre deben tener abierto bajo los ojos de sus hijos para que lean en él su deber. Es el libro de su vida, dicho de otro modo, sus buenos ejemplos de ustedes. Madres cristianas, ustedes tienen la laudable ambición de dejar después de su muerte un pequeño patrimonio. Algunas tierras, una casa, un poco de dinero, todo eso es muy bien, pero pueden hacer aún mejor. Léguenles lo que es mucho más precioso, el ejemplo de una virtud sin sombra, de un honor sin fallo y de una vida sin mancha. Que en el día de su muerte sus hijos puedan decir: mi madre ha sido un ejemplo para mí. Me ha siempre mostrado el buen camino. Me ha devuelto en el buen camino cuando me alejaba de él. Me ha dado consejos, pero muy a menudo no los he seguido. Mi madre era recta, mi madre era valiente. Ha rezado, ha sufrido para educarme. Mi madre me ha mostrado un ejemplo de fidelidad, fidelidad hacia mi padre. Mi madre me ha mostrado un ejemplo de fe en Dios, el amor a la Virgen María. Mi madre me ha mostrado el ejemplo de una mujer que iba a misa cada domingo, respetando los mandamientos de Dios. Oh, madre mía, hoy no estás aquí cerca de mí, pero sé que de lo alto del cielo rezas por mí, velas por mí en compañía de la Virgen María, nuestra madre a todos. Notre mère à tous. Por esta razón, digo, oh María, Madre al corazón doloroso e inmaculado, sálvanos. Sauve-nous. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos ustedes para siempre. Amén.